¿Cómo haces vos para aquietar y oír? En estos tiempos, no es cierto, que han sido también para mí como para todos, ¿no? Porque uno piensa cómo vamos a hacer, cómo vamos a seguir. Señor, ¿qué decisiones tomamos? Alquileres que hay que renovar, los renovamos. No lo hacemos, lo hacemos. ¿No es cierto? Y tantas decisiones que tenemos que tomar. Y el Señor me ha probado día a día su gran misericordia, su gran poder para sostenernos, para proveer, para guiarnos, ¿no? En momentos en que quería embargar esa ansiedad, nerviosismo, de no poder ni aún dormir quizás a la noche, ¿no? Pensando justamente volver a la palabra. Eso es lo que aquieta mi alma. La palabra que me revela quién es Dios. La palabra que me revela la voz de Dios, la voluntad de Dios. Y al declararlo en fe, ¿no? El Señor está conmigo. El Señor no me desampara. El Señor no se olvida. El Señor nada lo toma por sorpresa. Él está sentado en ese trono alto, sublime. Y cuando empiezo a adorar al Señor por quién es Él, a declarar esa grandeza, ese señorío, es como que uno saca la lupa del problema, de la situación en la que está, y pone, ¿no? Y magnifica el nombre está del bueno. Señor. En vez de magnificar el problema, magnificar la presencia y la... ¡Wow! Me encantó. Y al declarar quién es Él, ¿no? Creo que es como dice el salmista, bendice, alma mía, bendice. ¿Y cuántas veces tenemos que hablarnos a nosotros mismos? Mente, bendecí al Señor. Alejandra, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ahí enfocamos los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Las enfocamos, ¿no? En el Señor, en su grandeza, en saber, como leías, que Él tiene planes de bien, que Él tiene esperanza, hay esperanza en Él. Por eso... No, bueno, esa es la manera en que yo lo hago, ¿no? No, y en este programa tantas veces hemos dicho, el plan de Dios para tu vida es perfecto. Hoy más que nunca, aprender cuál es ese plan para hoy. Porque es el plan cotidiano. Mañana va a cambiar. Dios ya sabe que mañana va a cambiar y ya tiene plan para mañana que cambie. Pero... captar el plan de hoy, la estrategia de hoy. Señor, estoy frente a esta muralla, ¿qué hago? Den 7 vueltas, tantos días, el último día más vueltas, 3 en total, y después griten. Ah, hasta ese momento no podían hablar, ¿no? Y después griten. Y se cayeron esas tremendas murallas que eran tan grandes, tan poderosas, ese señorío que... Pero cuando yo recibo esa voz de Dios y entiendo cuál es ese plan de Dios para mi vida, veo la victoria, veo la gracia del Señor que se multiplica. Mas vosotros, dice el apóstol Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor está llamando, nos está impulsando, nos está comisionando para que anunciemos. Uh-huh. Este es el tiempo de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, que nos llamó, que nos liberó, que nos sanó, que nos salvó a un mundo que está en tanta necesidad. Sí, nosotros que estábamos en oscuridad, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y su gracia
impactó nuestras vidas y entramos en ese plan perfecto que Dios tenía, tenemos que ayudar a otros a entrar en ese plan. Y yo creo que Dios te está comisionando en el día de hoy para poner las manos en el arado y darle con todo y marcar nuevo surco, nuevo rumbo, el destino para tu familia, para todos tus seres queridos, la gente con la que Dios te ha rodeado, para que seas esa influencia positiva. Amén. Me gustaría, Alejandra, si podés orar comisionándolos y ungiéndolos para que cumplan al máximo con todas las tareas que Dios tiene preparadas. Amén, amén. Señor, gracias porque hoy tu palabra nos fortalece para poder levantarnos y anunciar tus virtudes, tu poder, proclamar al mundo tu grandeza. Señor, hoy comisionamos a cada uno de tus hijos para que sea ese canal, esas cuerdas que alcancen a aquellos que están necesitando paz, que están necesitando esperanza, aquellos que están necesitando salvación, vida, alegría, gozo, aún, Señor, aquellos que están pasando por problemas económicos, para ser ese canal de bendición, de llevar el alimento, un plato de comida, Señor, la ropa, calzado, aquellas cosas que la gente está necesitando. Señor, aún tu bendición fluya a tu pueblo, para que a través de esa bendición sean canales de Señor y toquen a aquellos que están pasando por tremendas necesidades. Señor, hoy tu luz brilla sobre nosotros y es por eso que nos levantamos para resplandecer en este tiempo en que las tinieblas han cubierto la tierra. Señor, nos levantamos como tu pueblo para resplandecer. Comisionamos, ungimos con el poder de lo alto a cada uno de tus hijos para salir y ser bendición, luz y salvación. Amén y amén.